Es una enfermedad altamente frecuente, de hecho en Argentina las estadísticas siguen siendo bastante altas, estamos hablando de alrededor de un ACV cada 4 minutos o unos 120.000 ACV anuales. El ACV es un problema circulatorio que afecta al cerebro de forma súbita, se lo llama ACV como denominación, como sigla de accidente cerebrovascular, pero en realidad hoy se ha optado por hablar de ataque cerebrovascular, como para separar la cuestión accidental de una cuestión de una enfermedad, y que tiene que ver obviamente con una cuestión de una enfermedad de las arterias, ya sea porque están privadas de sangre o porque se rompen y provocan una falta de circulación a nivel cerebral. ¿En qué rango de edades suele darse este trastorno? El ACV es una enfermedad de todas las edades. Es como en toda enfermedad vascular, obviamente aumenta la incidencia, es decir, la cantidad de casos que hay en una población a medida que uno avanza en edad. Es más común en personas mayores, pero lo podemos ver a toda edad. De hecho, cuando un niño tiene algún sufrimiento en el vientre materno y tiene falta de circulación, el daño cerebral que se produce es un ACV en sí. Es decir, que si uno fuera muy estricto, puede decir que es una enfermedad de toda edad. Pero la mayoría de los casos los vemos a partir de los 60 años en adelante y va aumentando la incidencia por envejecimiento arterial después de los 70, 80 y así. De todos modos vemos muchos ACV en jóvenes, se ven ACV de tipo isquémico y hemorrágico a todas las edades. Cuando hablamos de causas, ¿esto a qué se debe? ¿Un poco el ritmo de vida, los hábitos también contribuyen? Sí, es una enfermedad que no la tiene quien quiere, sino quien puede, y normalmente decimos que los factores de riesgo son los clásicos, o sea, el sedentarismo, el hábito de fumar, la hipertensión arterial, las diabetes siguen siendo los principales predisponentes. Y después hay otros factores, o sea, algunas enfermedades sanguíneas que son muy difíciles de controlar, pero que en los últimos años se detectan y mucho más que antes, por ejemplo en mujeres, factores alterados de la coagulación. En mujeres que tienen problemas con embarazo, uno puede empezar a tratarlas para prevenir en algún futuro, además de tener embarazos complicados o de abortos espontáneos, prevenir también problemas vasculares, incluyendo el ACV mismo. Y después muchas otras causas que han sido descubiertas en los últimos años que tienen que ver con otro tipo de cosas, tanto tóxicas como de ingesta de diversas sustancias. ¿Cuáles son esos síntomas previos que alertan de esta situación en sí? Bueno, algunas veces el ACV avisa, pero otras veces no. El aviso del ACV suele ser una falla en la sensibilidad, en la fuerza, en la mitad del campo visual, es decir, una persona que deja de ver un lado de lo que ve durante un ratito, o le cuesta hablar, tanto expresarse como comprender. Por más que dure algunos minutos, eso es conocido como isquemia transitoria. Esa es la forma más clásica en la que un ACV puede avisar y pasar de largo sin haber dejado una secuela. Lo más común es que estas personas, si están haciendo algún tipo de aviso vascular y no hagan algún tratamiento, puedan padecer un ACV posterior a esto. Incluso se habla que sucede dentro del mes siguiente a este aviso. Por lo tanto, es muy importante cuando uno siente este tipo de síntomas consultar, porque uno puede medicar para prevenir, y de hecho en algunos casos se puede estudiar y hasta realmente hacer una verdadera prevención que evite que suceda algún tipo de ACV. Los momentos, digamos las tres primeras horas son fundamentales, ¿no? Cuando sucede. Sí, cuando ya sucedió un ACV, las tres primeras horas son fundamentales. Mucho más en el sentido de la del tratamiento más nuevo, que es la trombolisis, o sea, cuando uno habla de disolver aquel trombo que interrumpió la circulación arterial, se habla de horas clave, o sea, generalmente tiene que hacerse antes de las 6 horas y las 3 primeras horas son fundamentales. Cuando el paciente es candidato a recibir un tratamiento trombolítico, como se realiza en algunas instituciones en la ciudad de Santa Fe, el paciente debe ser derivado de la forma más urgente como para entrar en rango de hora. Después de estas horas es muy poco probable, porque está contraindicado la realización del tratamiento. Pero también es muy importante dentro de las tres primeras horas recibir atención, porque si no es un ACV que pueda recibir un trombolítico, también se puede evitar que agrande el tamaño del ACV en una isquemia,
corrigiendo un montón de factores, en una buena internación, con una buena atención, se puede evitar. Y también es fundamental en los ACV hemorrágicos las tres primeras horas, porque marcan la gran diferencia incluso entre la vida y la muerte. Son esos ACV muchos más catastróficos, que tienen que ver con rupturas de aneurismas, con hemorragias. Exacto. Si hay secuelas, ¿se puede revertir la situación? Bueno, eso sí es muy personal. O sea, hay personas que han tenido daños muy importantes y que han tenido una reversión de los síntomas. Y después hay personas con lesiones mucho menores que han quedado con una secuela plena. En neurología, la recuperación depende de la plasticidad neuronal, que es un concepto bastante nuevo, donde nuevas vías o vías existentes, pero que toman caminos alternativos, intentan recuperar una función que se perdió durante la ACV. Lo que sucede es que esto es un proceso lento, y nosotros lo que vemos es que si una persona se recupera, lo va a hacer muy gradualmente. Si hay una gran recuperación dentro de los primeros 6 meses, podemos seguir viendo una gran recuperación a futuro. Cuando dentro de los 2 primeros años ha sido muy poco el cambio de esta secuela, es probablemente lo que llamamos una secuela permanente. Para finalizar, hablemos un poco de la prevención. Siempre cerramos las notas de salud teniendo en cuenta esta cuestión tan fundamental para prevenir este tipo de enfermedades. Bien, bueno, me parece muy importante seguir poniendo el acento sobre los cuidados clínicos básicos. O sea, la mayoría de las cosas que previenen un ACV las puede manejar cualquier clínico, y tienen que ver con la hipertensión arterial, tienen que ver con la diabetes, tienen que ver con una forma de vida un poco más sana, el colesterol, tienen que ver con el hábito de fumar, tienen que ver con factores emocionales como la depresión. O sea, son cosas que se pueden manejar de la clínica. Es muy importante que sepamos que la mayoría de la gente se esfuerza por revertir estas cosas cuando tiene sospecha de una enfermedad cardiológica, pero muy pocos vemos que la hacen porque tienen miedo a una enfermedad neurológica. Y tanto corazón como cerebro son 2 órganos vasculares donde ambos sufren infartos, ambos sufren estos problemas, y sus causas son muy similares. O sea, los mismos factores de riesgo las predisponen a las dos. Así que me parece que lo más importante es seguir haciendo prevención, sobre todo aquello que podemos. La edad no la podemos cambiar, pero sí podemos controlar bien la presión, podemos controlar bien nuestro azúcar, podemos controlar bien la hidratación, dejar los factores de riesgo.